partes del abstracto, del cero absoluto. Y a partir de ahí se va construyendo la escena hasta que se torna real, ¿no? Tú eres el padre, porque tú le dotas de su personalidad y de cómo piense y de las reacciones que hace, claro que sí, sin duda. Nuestra actividad básicamente es la creación de aplicaciones basadas en el 3D, infografía, con un alto componente de programación. Pero esto lleva aproximadamente un año. Hemos creado una aplicación para iPhone y iPad basado en la ciudad de Pompeya. Te recrea la ciudad de Pompeya en tres dimensiones y además tú puedes interactuar con ciertos edificios, ¿no? Realmente conocer cómo era el edificio que está visitando en ese momento. Este tipo de aplicaciones sirven para sitios que estén sin ningún tipo de referencia, ¿no? Tipo Itálica, por ejemplo. Queremos hacer una aplicación que realmente sirva de guía en una visita al yacimiento. Cuando empiezas una empresa nueva es ilusión, sin duda. Algo de miedo, de riesgo. La herramienta más importante es la creatividad. No hay tampoco que dejarse llevar por el rebaño. Oculus es un dispositivo, un casco virtual, donde tú mires a imagen y es algo que está en, digamos, que está en desarrollo. Y estamos ahora desarrollando un mapping interactivo. La verdad que va a ser para que todo el mundo pueda participar en el mapping. No te puedo contar mucho, ¿sabes? Pero los resultados están siendo espectaculares.